Portard. Es un gran honor y un privilegio seguir explorando hoy el cine de Lucrecia Martel. Y vamos a ver una película de 2004 que se llama La Niña Santa. El título del programa de este fin de semana es Deseo sin lenguaje. Y realmente el deseo es el gran tema y preocupación de la obra, uno de los grandes temas y preocupaciones de la obra de Lucrecia Martel y también Manuel Viegas, que está con nosotros también y que participará en la conversación que pasará después de la segunda película hoy. Pero en sus películas y en La Niña Santa, deseo no es un concepto reductivo del deseo como algo sexual, sino el deseo como una fuerza creativa, una fuerza destructiva, como que ocupa un territorio entre el erótico y el banal, entre el imaginario y lo actual. Y en el cine de Martel, en esta película especialmente, es el sonido que nos da dar un tipo de espacio para explorar, para dar una forma a este deseo. Bueno, para ahora voy a pasar el micrófono a Lucrecia Martel para introducir esta película. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Jaden Joaquín, por invitarme a Lisboa. Siempre que la invitación es a Lisboa, uno ve cómo hacer para venir, pues una ciudad tan increíble. Esta película la filmamos en el 2004, en el norte de Argentina, una ciudad que se llama Salta, que es la ciudad donde yo nací. El punto de partida, que no, lo que voy a decir no revela nada de la película, pero hay toda la película está un poco basada en esa experiencia que tenemos todas las mujeres, creo que algunos hombres también, de que en los medios públicos nos tocan la cola o algo, alguna pequeña situación de falta de respeto. Esto que es una experiencia, es más fácil que pase esto que uno se enamore. Como experiencia en la vida, es más fácil que suceda eso que tener la experiencia de enamorarse. Pero las salidas a esa situación son diversas, como uno puede reaccionar a eso. A mí lo que me interesó fue un poco meterme en este personaje que es místico y cómo resuelve esa situación. Bueno, después cuando terminemos de ver la película hablamos. Gracias. Este programa es un poco diferente de los otros capítulos de esta serie de Herbert Gulbenkian, en que hemos dado la oportunidad a y hemos aprovechado de la generosidad de nuestros dos artistas, Manuel Viegas y Lucrecia Martel, de escoger cada uno una película especial que tiene un tipo de importancia para ellos o el director que tiene una importancia. Y para Lucrecia Martel ha escogido una película poco conocida de Luis Buñuel y tenemos una copia buenísima en 35. Sí, es del Harvard Film Archive. Es una película que no fue disponible por muchos años. Poco conocido que Buñuel ha dirigido dos películas en inglés. Uno que se llama Robinson Crusoe y el otro es El Joven, The Young One. Es la película que vamos a ver ahora. Es una película que se habla sobre el exilio, no solamente literalmente, todo pasa en una isla como Robinson Crusoe, pero también por el guionista era Hugo Butler, que uno
era un guionista que era, ¿cómo se dice? En el blacklist de Hollywood, no por sus tendencias, era muy a la izquierda, entonces no podría trabajar en Hollywood en esta época. Y entonces es una película súper interesante, pero yo no voy a decir nada más, simplemente vamos a pasar el micrófono a Lucrecia Martel. Gracias por venir. Bueno, vamos a tener la sorpresa en común de ver esta película, porque Haden está ocultando mi enorme ignorancia, porque si bien he visto, por supuesto, a Buñuel y lo considero como alguien de la familia, no porque yo sienta que estoy cerca, sí como familia. Él era católico, cazaba lagartijas, una cosa que yo he hecho mucho en la adolescencia, y lo siento muy próximo. Pero esta película yo no había elegido otra y que no la pudimos conseguir, y Haden me sugirió esta sabiendo que me gusta mucho Buñuel, así que es un placer enorme que la vamos a compartir juntos. De Buñuel lo que podría decir es que tiene este hombre la capacidad de ver casi todo el tiempo a través de lo real. No lo fantástico, no lo realismo mágico que encanta decir cada cosa que se filma en Latinoamérica. A la gente le gusta hablar de realismo mágico, que me parece una categoría repugnante para referirse a la aparición de esta clase de realidad. Y me parece que Buñuel tiene su cine, tiene esa enorme potencia de hacer lo real transparente, y lo que finalmente vemos en la pantalla es algo de otra naturaleza, siempre reveladora. Bueno, y una cosa que no sé si estará en esta película, que a mí siempre me ha impresionado mucho de Buñuel, es el fetichismo con los pies, ¿no? Que yo he tratado de entender a Buñuel desde ese punto de vista, y me he pasado horas mirando los pies a ver si hay algo particular en eso, y no logré conectarme con ese fetichismo. Así que, bueno, vamos a ver por ahí en esta película. Lo logramos. Gracias. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo y por la última vez, tristemente, con Lucrecia Martel y Manuela Viegas y Joaquín Sapiño para conversar un poco sobre la película que hemos visto y también sobre, bueno, todo este fin de semana, todos los programas. Pensando del joven en relación de sus los películas de ambos, especialmente La Ciénaga y Gloria, algo que me resultó fascinante es la presencia de la naturaleza, de los animales, en esta película de Buñuel. Siempre en las películas hay los insectos o los animales son muy importantes, son estas imágenes claves. Aquí tenemos estas arañas, ¿no? La araña, cuando la niña mata a la araña, tenemos las arañas que parecen como... Son criaturas tan, tan extraordinarias, estas que están conviviendo con las abejas. Pero la película está llena de este tipo de imágenes y tiene una presencia tan fuerte en la película. Y para mí es algo realmente, eso es una de las ideas clave del cine surrealista de Buñuel. Como tú dijiste, Lucrecia, que es un tipo de realismo, pero un realismo que tiene otra dimensión, ¿no? Y hablando un poco sobre eso, estoy pensando también en la presencia de animales en sus películas y la relación entre los hombres y los animales, el perro en Gloria, los perros ahí en la ciénaga, ¿no? Y como a veces las personas se parecen a los perros, ¿no? Los niños atrapados en el carro son como perros contra el vidrio, y los perros también se pueden transformar en monstruos. Pues, y
No sé si es algo, si queremos... Creo que toda esta película es sobre el poder y el abuso de poder, que en todos los órdenes, ¿no? El hombre sobre la muchacha joven, los blancos sobre el negro, y la religión también abusando de la chica de alguna manera, porque es muy interesante cómo está filmada esa escena de bautismo. Sí. Y me parece a mí que los animales son en la forma en la que aparecen, están siempre aplastados y abusados por el hombre, ¿no? Sí, matado por los niños, sí. O casado, o matado porque sí, o sometido a trabajo, como en el panal de abeja, ¿no? Sometido a explotado, digamos. Y me parece que que en Buñuel es frecuente que encontremos la problemática básica de la película diseminada en muchos pequeños detalles, como reproducida en abismo, en muchos planos, ¿no? En ese sentido, más allá de que siempre la presencia de un animal es algo enigmático, genera un enigma, no sé por qué, naturalmente sucede que la presencia de un animal no es algo sencillo en la pantalla. Siempre, o porque nos obliga a un esfuerzo metafórico muchas veces fallido, o porque su sola presencia inmanejable, porque de todas las cosas que hay en una película, salvo en Hollywood, que tienen entrenadores de toda clase de animales, es un elemento incontrolable. Entonces, cómo eso entra en el relato es siempre... tiene una carga simbólica, aunque no la tenga, aunque no sea el objetivo, ¿no? A mí me ha pasado en Corea, con la ciénaga, que me preguntaron muchas veces qué significa la tortuga, que aparece en una sola escena. Y la imagen del animal genera eso, ¿no? Como nos convoca una especie de lectura mitológica. En este caso creo que es sencillamente una construcción en abismo respecto del abuso de poder. Sí, y es importante que el racista dice al negro que eres un animal, eres igual que un animal. Claro. Pero esta idea que los animales que resisten, que no se puede train, entrenadores por insectos, por ejemplo, eso es, claro, para cangrejos, para arañas, eso es también es algo fundamental para Buñuel, empezando de un Chien Andalou. Oh, sí. Claro. Y esa como aceptación de la violencia de comer, el conejo para comer, el cangrejo para comer. Yo sé que Buñuel era cazador, y a mí esa anécdota de que cazaba lagartijas me llamó la atención porque lo hizo de muy niño. Y digamos, yo cuando también cazaba lagartijas, y esa cacería absurda, porque uno no se come las lagartijas, en la infancia, esa necesidad de imponerse sobre el otro y terminarlo, me parece que son experiencias, no sé, como claves de la infancia, ¿no? Uh-huh. Incluso para oponerse después a eso. Pero uno transita por eso, por ese lugar, y después se transforma en un símbolo de lo que uno quiere alejarse. No sé. Aquí en este filme, fiquei com a ideia de que os animais, de algum modo, estes animais caçados, e também há aquela veado, não é, corça, ou não sei, que está ligada à rapariga, que está ligada a ela. Ela, há um momento em que passa, ou dois momentos em que passa a mão pelo pelo. Isso é assim um pequeno pormenor marginal, mas que de algum modo dá alguma consistência a esta ideia de que os animais neste filme são umas espécies de
projeção em radicalizada de alguma característica ou de algumas características da animalidade, digamos assim, que há no humano, etc. Dá-me ideia que os gestos em relação aos animais aqui são, também concordo que têm a ver com o exercício de algum poder, com uma caça, etc. Mas tem uma espécie de... dizem alguma coisa sobre os humanos por contacto. Por contacto, contacto através da bala, ou contacto através do toque, da mão, da festa, isso. Já no meu filme, no, por exemplo... o gato, por exemplo, no sótão, e eu tenho uma ideia também da grande dificuldade que é filmar com animais, também com crianças, mas ao mesmo tempo como essa dificuldade traz para o filme um excesso, uma falta de controle que é preciosa no filme, e que dá um impacto de autenticidade, digamos assim, porque de algum modo os animais, ou as nuvens também, e as crianças muito, de algum modo escapam ao discurso e portanto isso são portas de entrada para uma percepção através de... direta, não é? Através de... não pensada, sentida como autenticidade. Portanto, isso são as coisas não controladas, não controláveis totalmente, não é? Que são muito boas, muito difíceis de filmar, mas ao mesmo tempo muito sugestivas e enriquecedoras, não é? Sí, no, tiene un cargo, ¿no? Un cargo muy importante, muy fuerte. Y yo creo que tenemos que recordarnos también que una de las escenas más, bueno, una de las imágenes más fuertes de violencia en la película es esta matanza de los gallos, ¿no? Es una escena bien larga en que vemos, ¿cómo se llama este animal? ¿El raccoon? ¿O cómo? Mapache, sí. Cuando esta matanza, eso es algo insólito. Bueno, eso, este tipo de imagen era prohibido en las películas del estudio. Esta es una película hecha fuera de los estudios. Era una producción independiente. Y realmente tenerla así tan larga antes, y podemos decir que sí, es una habla sobre, bueno, los hombres también. Es un tipo de violación, ¿no? Y lo algo también que es, yo creo que es intencional también, que una palabra bien fea para los, una palabra bien racista para los negros en esta época era mapache. Entonces, pero realmente es el blanco que está violando. Pero entonces yo creo que esta escena también es clave y también es una imagen de la pura violencia, ¿no? Que fascinaba a Buñuel también, porque es fuera de control, ¿no? Pero también es algo disturbante. Me parece que hay muchas escenas que están en el borde de lo que jamás hubiera aparecido en una producción importante de Hollywood, ¿no? En esa época. Claro. La proximidad entre el hombre tan grande y la chica, esa escena que aunque no está filmada es muy incómoda, de las dos veces que él se acerca a la chica, la situación con el negro con la chica. Exactamente. Sí. Todo eso, donde él se siente atraído pero se va, y bueno, y después lo que vos decías, ese diálogo tan abiertamente racista, son dos cosas que... Del discurso de la época que estaban fuera, ¿no? Que eran cosas que iban a quedar fuera sin duda si este hombre hubiese filmado dentro de un esquema de estudio. Sí, exactamente. No, hubiera sido más esquemático que la película. Sí, tiene un esquema moral y narrativo, pero también tiene cosas que son un poco fuera de... Pero igual ese esquema moral es mucho más complejo que lo que primero uno intuye en la película. Me parece que la película pone en una isla un hombre que llega acusado de algo, de lo que es inocente,
otro hombre que está cometiendo un crimen, una falta con esa chica, y digamos, arma un pequeño escenario para poner todas unas situaciones de violencia, de abuso de poder y de que en el fondo también de legitimidad del quién debe ser perdonado, quién no, quién debe ser acusado. Me parece que la primera imagen de la película es como esquemática moralmente, pero es mucho más compleja, me parece. Yo no sé si puedo contar lo que pasó entre las dos películas en nuestro paseo. ¿Qué será? Sí, porque estábamos subiendo del Parque Eduardo VII y había una escultura de una mujer de la Venus con una corza. Y ahora hemos visto esta película y yo estaba pensando en esta tensión entre... Porque después estaba esta escultura, no sé si es de Leopoldo de Almeida, de la Venus con la corza, y como íbamos subiendo, vimos a un hombre todo mojado junto a un pequeño lago con dos policías. Y ha sido una escena muy perturbadora y muy buñueliana como este filme. No consigo separar las dos cosas, porque ¿qué podríamos nos hacer por ese hombre? Que gritaba, que hice, estaba todo lleno de agua, pero los policías también no hacían nada, solo esperaban, pero no lo cubrían o ayudaban, ¿no? Y hemos pasado en eso y entramos en esta película. Y es un misterioso raccord con la chica y la corza también, y esta tensión entre la animalidad del cuerpo humano también. Yo creo que lo que dices del misterio de los animales es que nos recuerda que somos cuerpos también, y que perturba todo en una película. Y aquí es esa cuestión siempre del quién tiene, como dice Aidan, como los animales, quién tiene más fuerza, más poder, más violencia. Pero en la película o en nuestro paseo, la cuestión es siempre qué hacer, cómo juzgar, cuál es el sentido, cuál es... Y esta película es increíble porque yo no la había visto y esperaba una otra resolución para... el personaje blanco que debería ser castigado. Entonces Buñuel nos cambia siempre el juego de lo que esperamos. Pero aparte, muy piadosa la película, porque ese hombre termina abandonado por la chica con la que tiene algún afecto, abandonado por el negro, queda aislado, es un hombre aislado, que es mejor idea que un hombre castigado, penalizado. Me parece que ese es el punto religioso muy profundo de Buñuel. Que la cosa animal se queda suspendida casi, ¿no? En esa tensión, pero vuelve en eso de que se queda casi un animal cerrado en esta isla. Al final, una tensión increíble también entre nuestro paseo y lo que después vimos. A mí lo que me gustaría decir es de una especie de deporte que tenemos como espectador, que es querer asignarle un sentido preciso, un símbolo, una función precisa cuando aparecen estas cosas, ¿no? Los animales, sobre todo los animales, porque convocan a unas interpretaciones. Yo creo que hay, yo pienso que es como un deporte humano sobreinterpretar y sobre todo tratar de que la interpretación erradique otras posibilidades. Y a mí me parece que se le ha hecho mucho daño al cine con eso. Se le ha hecho daño al cine, se le ha hecho daño a las escuelas de cine que enseñan muchas veces de esta manera, tratando de generar símbolos.
En general, yo para mi propia vida, mi propia escritura, trato de evitar toda posibilidad de metáfora. De hecho, he dejado de escribir guiones en la página 80 porque sentí que era tan terrible la posibilidad metafórica que preferí no continuar escribiendo, porque me parece que contrario a lo que originalmente o cómo uno podría describir la metáfora, cómo podríamos, digamos, si tenemos que decir que es una metáfora, no es lo que sucede en estas interpretaciones que se hace, en este intento de sustituir fácilmente el animal por una lectura precisa de qué eso significa, ¿no? Yo creo que ese daño que se le ha hecho al cine se le ha hecho también a la mitología, a toda vez que algo muy complejo se lo ha tratado de interpretar de una manera unívoca, ¿no? Sem dúvida que este filme tem lado alegórico não é? E que procura, de algum modo, sentido. Mas a materialidade do filme, a fotografia, os ramos das árvores, etc., impedem-nos de assim, com essa facilidade, fechar o lado de interpretação do sentido e o lado alegórico, e isso acho que é também o que se passa em muitos filmes, quando se procura apenas sentido fechado, sentido dado, sentido que nos impede de ver tudo o que está no filme, não é? E aqui há esse lado material também, que aliás acho que encaixa muito bem com o resto dos filmes que têm passado, até nos outros módulos. Há lado material dos ramos e das coisas das abelhas, por exemplo, é uma coisa maravilhosa, não é? E que abre os sentidos, e isso é qualquer coisa que se tem que defender, não é? Que se tem que estar atento a essas coisas. Perdão, depois não sei. Eu sei que acá há muitos colegas entre os diretores, entre o público, e me gostaria de saber também, Manuela, que opinas de... Há uma coisa com a que a mim me resultava muito... irritante en el periodo de aprender a tratar de hacer cine, que era la voluntad de tener que saber todo de los personajes, ¿no? Y su backstory. Sí. Hacer de todos los personajes, y eso mucha gente lo dice, de los personajes tener el perfil psicológico, que ya me parece un desastre. Que es como querer con el carnet de identidad saber algo, como, ah, bueno, antes de enamorarme, ¿me podés prestar tu carnet de identidad? Voy a... ¿Qué información va a salir de ahí, no? Me parece a mí que hay una idea de que el cine se construye sabiendo, dominando la identidad de las cosas que están en escena. Y me parece que es una idea muy tonta esa, muy que puede funcionar quizás para algún director, pero porque nadie sabe realmente, nadie conoce realmente a la gente. Uno conoce más o menos a unas personas, pero en qué profundidad se conoce a alguien es prácticamente imposible, no hay tiempo suficiente para saber tanto de alguien. Entonces, ¿cómo de golpe un director de cine sabe todo de sus personajes? Que es un milagro. Entonces, esa pretensión me parece tan dañina. Yo hago un gran esfuerzo por no saber de mis personajes, porque es muy tentador, porque uno lo está escribiendo. Y hago un gran esfuerzo por no saber, por no querer manipularlos tanto, porque tengo un deseo de que sean, de que existan o se parecen mucho a gente que conozco, pero no en tal profundidad como para hacer el perfil psicológico, ni saber todo cómo ha sido su pasado, ¿no?
Es un, digo, se relaciona con lo de los animales de alguna manera. Quer dizer, o cinema clássico, o cinema clássico na história do cinema, o que usa é um mundo construído já à partida, não é um mundo que se forma, que se vai, na nossa percepção, que se vai formando, mas de algum modo um mundo que vem preencher uma imagem pré-construída, não é? Portanto, as histórias, no fundo, as histórias do cinema clássico são histórias já acontecidas, já terminadas no início do filme. E as personagens têm, cada uma tem três, quatro traços que tipificam e que fazem com que o espectador, olhando um traço, reconheça o completo da personagem. E, portanto, há essa espécie de coisa já feita à partida, não é? Este tipo de cinema da Lucrécia é um cinema da abertura, portanto, é o mundo está-se a fazer, e à medida que o filme vai passando, está-se a fazer em nós, como observadores. E as personagens têm contradições e são imperfeitas e são inacabadas e são inverosímeis às vezes, quer dizer, não se percebe como é que aquilo é possível. Isso é outro tipo de cinema, não é? É uma aventura e ao mesmo tempo um contacto com a vida mesmo, não é? Que não há no cinema clássico tanto, embora no cinema clássico podemos, entretanto, agora desenvolver esse tema, mas isto. Algo más para ustedes es, bueno, la importancia del sonido para hacer eso. Para mí, yo creo que el sonido también es algo que no se puede controlar, ¿no? También en esta escena del hombre, antes de ver su imagen, oímos este ruido de algo y no sabemos qué es exactamente. Entonces, ahí yo creo que hay una tensión en Gloria y también en sus películas, Lucrecia. Yo creo que el sonido da un espacio más abierto, ¿no? Para interpretaciones fijas y no, ¿no? Y yo creo que hay una amplitud en el sonido que no. Y yo creo que eso es otra cosa que ustedes hacen que no era posible antes, ¿no? No era posible tener este tipo de ambigüedad y complejidad y carga y densidad y electricidad en el sonido. Es algo que ustedes dos están realmente empujando contra esta jerarquía de imagen, contra, como dijiste antes. Y no sé si es... A mí me pasó una cosa con respecto precisamente a La Niña Santa, que es un poco una génesis de la película primitiva, que yo estaba en la casa de mi abuela y tenía en una habitación que estaba cerca de donde estaba el calefón. El calefón, no sé si se entiende, el calefón es lo que calienta el agua de la casa. Ay, sí, estos tanques que como son... Como la caldera. Sí. Como la caldera, pero de la casa. Y yo estaba en un ángulo de esa habitación que veía la pared, así era un ángulo, no sé por qué estaba ahí, mirando ese ángulo de la pared. Y de repente el calefón, alguien abrió el agua caliente y el calefón empezó a andar. Y yo sentí un sonido que venía desde la pared hacia mí. O sea, yo estaba frente a una pared vacía y el calefón estaba atrás, en otra parte. Y sentí un que venía hacia mí desde el vacío. Y yo, fue aterrador y lo primero que pensé, el diablo. Era el diablo, lo que venía hacia mí era el diablo, e inmediatamente pensé, no, es Dios. Y estuve un rato gritando, pensando, ¿es Dios o es el diablo? Y lo que eso digo, eso es como la revelación máxima del sonido, que puede ser Dios o el diablo, o sea, realmente puede ser cualquier cosa. Y en esa incapacidad de discernimiento es lo que aporta a la construcción. Digamos, a una construcción de una película. Si un sonido podría ser Dios o el diablo, un sonido es algo valiosísimo, porque pone en duda toda la creación, la Biblia, todo el monoteísmo,
pone en duda o afirma, digamos. Uh-huh. Y me parece que esa posibilidad de que primero el sonido genere un paisaje enorme en nosotros, ¿no? Un paisaje, todo el infierno y el cielo. Y después ese sonido es el calefón. Entonces, y eso es creo lo que pasa con, así lo usa siempre, digamos, en general, cuando se usa bien el sonido lo primero que genera en nosotros es un paisaje enorme. Y después aparece un sentido que tiene que meterse en ese paisaje. Y entonces ya queda ampliado el mundo. Ya el mundo tiene unas dimensiones enormes. Está el Dios, el diablo y el calefón, que parece el tango, ¿no? La Biblia junto al calefón. Yo pienso, doy mucha, mucha importancia al son, al trabajo del son, mas na vida también. Alguns dos sítios onde filmamos foram escolhidos por causa do som. Na montagem, o som ocupou-me muito mais do que a imagem. Mas eu não penso tanto em... ou não me intrigam tanto os sons, os ruídos concretos, os ruídos pequenos, localizados... Mas há uma ligação entre os ambientes e a música que, para mim, é muito... Faz essa amplificação do mundo da história sem ligar concretamente a temas de personagens, nem nada disso. Há uma amplificação do estado, do espaço ou do mundo, não é? onde se passa a história. Há uma série de possibilidades maravilhosas, mas há sobretudo a ligação com a música, não é? Fazer música com os sons e fazer música também com a música e sobretudo com a mistura, não é? A mistura é um momento, a mistura de sons, uhum. Mistura de som é uma coisa absolutamente maravilhosa e no fundo eu no Glória acho que pensei em histórias alternativas só no som, não, na imagem haverá alguns restos, alguns gestos que não se compreendem, mas que de algum modo estão ligados com o trabalho do som. Mas pensando nisso como um enigma que estou a tirar para dentro do filme, mais um enigma, com a esperança de que, não que o enigma encontre uma solução para quem vê, mas que gere alguma coisa que seja, que entre taco a taco com o enigma, não é? Y, pero de la música de las dos películas, de La Niña Santa, la música yo creo que es muy importante, ¿no? Y también en Gloria, en esos momentos musicales. Y sí, estoy ahora pensando que todos los sonidos sí tienen un tipo de musicalidad o hay un tipo de música en los sonidos, pero la presencia de estos instrumentos en La Niña Santa son el órgano y también está, ¿cómo es este? El theremin, sí, el theremin, que es un sonido casi extraterrestrial, ¿no? Y la música folclórica ahí, que está muy imperfecta, y tiene, ¿no? Y ahí tiene el sonido de las respiraciones de los músicos y su sudor y todo. Entonces, no sé si podemos hablar solo un poco de sí, de la música. A mí me cuesta muchísimo poner música. De hecho, no he puesto nunca música, salvo en los títulos. La música que aparece siempre es porque o alguien toca en la escena o porque hay una radio. Porque me pasa que la música, aún la más experimental, es como si fuese una red. Una red que donde el espectador ya se apoya, ¿no? Es como si apagáramos todas las luces, digamos, si no estuviéramos en esta sala, nos hubieran hecho entrar a ciegas y alguien da un chispazo
del encendedor o qué sé yo, un chispazo de luz, con un segundo ya tendríamos como una figura del espacio, ¿no? Ya sabríamos, ah, más o menos tiene 12 metros por 10, tendríamos como unas ideas de espacio muy rápida. Y yo creo que con la música, con dos compases ya hay una previsión, genera eso, una previsión, una red de posibilidades, y de alguna manera el espectador se puede apoyar en eso confortablemente, y entonces hay como un abandono a una cierta actividad. No digo, un buen ejemplo es en la película de Manuela, porque no, la música no te tranquiliza. Sí, para no, nada. No te, claro, no te marca el camino. Pero en muchísimo cine la música está marcando un sendero que el director no ha podido hacer con otros elementos de la película. Y entonces a mí particularmente me resulta muy difícil. Y aparte porque ¿de dónde viene esa música? Ese es un problema enorme para mí. ¿De dónde viene esa música? O sea, ya se la puse yo, pero es como si ahí se me rompe la ilusión de la misma película para mí. Uh-huh. No sé, es como una cosa quizás medio infantil, pero me pasa una cosa infantil también con la cámara, porque para mí la cámara es como un chico de 10 años, ¿no? Como un chico. Y entonces nunca, en estas tres películas, no sé cómo va a ser en la otra, pero me resulta difícil imaginar que la cámara vaya a estar en un lugar peligroso, porque pienso un chico no se subiría a la cornisa para desde ahí hacer una toma. No haría una toma desde afuera de un auto. Por ejemplo, esa típica toma desde el capot, ¿cómo se llama la parte de adelante del auto? Que se pone la cámara en esa parte. Yo pienso, ¿quién se sentaría ahí? ¿Cómo? Un niño no se sentaría en ese lugar. Entonces, esa idea me permite resolver y saber dónde ubicar rápidamente la cámara. Bueno, qué sé yo, son artilugios, pero con la música me pasa eso, que me genera muchos problemas, me rompe la ilusión de mi propia película, y a la vez me parece que genera un camino, es como una linterna que ilumina para dónde hay que ir, ¿no? Pero también, en La Niña Santa hay una dimensión casi de Jacques Tati, de los sonidos, que son como un tipo de música concreta. Y estoy pensando en la muchacha que está haciendo el vaporizador y hace así un tipo de ritmo. Eso es real, porque eso pasó en el hotel donde filmamos, que yo fui una semana antes para reescribir el guión. Y estaba esta chica, la mucama del hotel, que yo escuchaba este crac, 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 y después shh, otra cosa, ¿no? Era y shh, al rato. Y yo no sabía qué era lo que hacía hasta que me empecé a dar cuenta que cuando yo iba a la habitación me daba asma. Y era que ponía, que el insecticida a mí me da bastante asma. Y era que los del hotel, porque era un lugar lleno de insectos, ponía un insecticida, o sea, un veneno, y después un desodorante. Para que no se siente el olor del insecticida, que era para feo. Para matar a los humanos. Y esto pasaba en el hotel. Y la presencia de ella estaba anticipada por ese sonido. Sí. Y después, que eran las dos cosas, ¿no? Pero digo, es eso, ese sonido era mejor que el de los pasos o el corazón, bum, 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 bum. Y ya estaba anunciada la presencia de la chica, ¿no? La proximidad. ¿Podemos tomar unas preguntas, comentarios del público? Si tenemos, sí, tenemos uno acá. Hola. Eu queria perguntar era a nível de atores, de trabalho com os atores, sobretudo com as miúdas, processo de casting, mas sobretudo trabalho de platô com elas no dia-a-dia. Porque o que eu acho incrível é a forma como os planos concretizam a intimidade entre as próprias personagens. Não, mira, para mim há um momento clave que é quando a etapa do casting,
Que en el casting realmente, que todos creo hemos vivido esto cuando hacemos nuestras cosas, nuestros cortos, lo que hemos escrito toma, o sea, el guión toma unas posibilidades de acuerdo a cuando pensamos, a ver si fuera con esta actriz, ¿cómo sería la película? Si fuera con esta, digamos, entramos en un mundo que es tremendo, porque realmente las películas pueden cambiar mucho, depende con quién elijamos trabajar, ¿no? Pero para mí el casting es un momento más que nada, no para juzgar el talento del actor, porque se supone que si la persona ya se animó a ir a estar ahí, por lo menos tiene mucho valor, mucho más que yo, que no me animaría a estar delante de cámara. Entonces, para mí es un momento para saber si yo me animaría o puedo hablar bien con esa persona, si me siento en confianza con esa persona. Me ha pasado muchas veces que hacer casting actores, muy excelentes actores, muy famosos en Argentina, y darme cuenta que no tengo, que el problema es mío, no sé cómo hablar con esa persona. Y con otras personas que con fama de ser gente difícil y loca, y sin embargo sentir que puedo conversar con esa persona, puedo decirle lo que necesito para la película. Entonces, el tiempo del casting es un tiempo no para ir a maltratar gente haciéndola sentir que está a prueba, ni para tratar de ofrecer oportunidades a chicas para después tener la chance de ir a tomar algo, sino que es un momento para saber si uno es capaz de relacionarse con el otro. Es más como, el casting es más una prueba de uno mismo que del otro. Entonces, cuando yo paso, le dedico muchísimo tiempo al casting para ver esa posibilidad. Y una vez que uno encontró esa forma de conversar, después en el set es bastante más sencillo. Yo nunca tuve un entrenamiento actoral, ni tengo ninguna teoría. Yo lo único que creo es que todas las personas conversan y uno se entiende con las personas. Y a veces uno, por ejemplo, con los chicos, lo que tiene que hacer es recordar cómo era cuando éramos chicos. No pedirle que lea algo a un niño o a un actor que no es actor, que no está entrenado, que es una persona que uno agarra de la calle para que haga la escena. No se le puede dar el guión, porque la palabra escrita tiene mucho peso, tiene mucha autoridad. Y todos los que uno invita, cuando uno invita a alguien, no sé, mi experiencia es muy provinciana, porque yo filmo, hasta ahora he filmado siempre en mi ciudad, y hay como una ganas de la gente de actuar en la película, como un deseo de actuar. Y entonces uno le da el guión y se lo aprenden de memoria, en su deseo de colaborar, y ahí se arruina todo. Entonces, para mí, mi única técnica es con los que no son actores, o los niños, nunca lean nada. Yo les digo cosas, les digo no exactamente lo que quiero que digan, sino versiones. Y siempre se las cambio, en todas las tomas le cambio versiones de lo mismo para que la repetición no sea exacta, obviamente. Y con los actores que se supone que están entrenados para no ser dominados por la palabra escrita, lo que hago es conversar. Y por suerte los actores son siempre mucho más audaces que uno. Entonces, para escenas que para mí me resultan muy incómodas, se tiene que besar este con aquella, todas esas escenas que son incómodas porque uno le está pidiendo algo íntimo a una persona que está ahí delante suyo, por suerte ahí cuento con la audacia del actor, que va a proponer, me va a proponer más cosas. Y en verdad para mí se trata todo, ¿no? Que como tener una buena relación con la gente y elegir en función de las discapacidades de uno, digamos. No elegir un actor que uno no se va a animar a hablarle. O que la comunicación ya es rara, difícil. No, elegir a alguien con quien te sientas en confianza, ¿no?
Lucrécia, no filme de hoje e no teu primeiro, é muito impressionante a forma como os atores se sentem no espaço, como ocupam o espaço, de pernas para o ar, de todas as maneiras, não é? Deitam-se na cama, ao contrário, e encaixam... Portanto, o espaço é ocupado com um tal intimidade com o espaço mesmo, não é? Quer dizer, às tantas fez-me lembrar, também acho que há isso no Pasolini, que é as pessoas na rua deitam-se na rua, no passeio, ou conversam-se, se é para conversar, ocupam uma parte do chão, da estrada, num sítio qualquer. Essa tua maneira de fazer, quer dizer, com que as pessoas ocupem muito à vontade as camas, o chão, as paredes, as portas, e ainda uma outra coisa que é muito potente, que é a forma de entrar em campo, forma de como tu pões as pessoas a entrar em campo, que essa forma traz para o filme uma quantidade de incerteza, porque as pessoas entram em campo, percebes entrar em campo? Entram das mais variadas maneiras, pode ser de cima, esse que cai, pode ser por trás da câmara, por um lado, por outro. Portanto, há uma dose de imprevisibilidade e de vivacidade que vem dessas entradas em campo. E eu... Isso é muito bom, mas porque mostra ao mesmo tempo a tua relação, não só com as pessoas, mas também com a mise-en-scène, não é? Como as pessoas rompem totalmente a perspectiva, por exemplo, a racionalidade da representação do espaço, rompem com isso e podem aparecer de pernas para o ar. E de todas as maneiras, isso é muito, muito bom mesmo, muito impressionante, muito vivo. Gracias, pero es muy sencillo el procedimiento, porque, mira, si yo ahora acá, ¿no? Le digo a Joaquín, Joaquín, pone la cámara para filmar esta escena, nosotros. Y para Joaquín, que es un experto director, va a tratar de ver dónde nos veríamos mejor o cómo hacer para que se entienda esto, que estamos acá conversando frente a un montón de personas. Pero si uno dice, Joaquín, pone la cámara, pero la cámara es un niño, ya todo eso se organiza. Porque uno, ¿dónde se sentaría acá un niño? Se sentaría seguramente mucho más cerca que la primera fila porque tendría más curiosidad. Estaría más bajo porque es menos alto. Si estuviéramos todos acá tirados si esto fuera una habitación y estuviéramos en una cama, hermanos, primos, charlando, y la cámara es un niño de la familia, ¿dónde se pondría? Y cerca, porque querría estar escuchando, querría estar en la cama. Entonces, para mí es muy sencillo. Cuando esa idea de que la cámara es una criatura que es curiosa, que no tiene muchos prejuicios morales, que tiene una cierta maldad, pero por la propia curiosidad. Y entonces ya con eso es muy fácil para mí cómo hacerlo. Y esto creo que es importante para nosotros que hacemos cine. Una cosa es cuando esa determinación surge de la necesidad de uno y otra cosa es cuando quiero poner la cámara para sorprender a mis amigos que también hacen cine o para sorprender a, no sé, a fulano que va a ver mi película. Y es ahí donde cualquier... Porque yo he visto muchos encuadres muy fascinantes, muy llamativos en películas y que no significan nada.
no le aportan como genialidades de que uno dice, ah, ¿cómo hizo para sostener la cámara en aquel lugar? Pero que no aportan nada a la película, porque no está surgiendo la posición de la cámara desde el interior de la escena misma, ¿no? Pero digo, todo esto que... Yo no estoy pensando, a ver, ¿cómo voy a sorprender ahora al espectador con algo? A ver, ¿de dónde le voy a sorprender metiendo en cuadro algo? Sino que ya está, la cámara es un chico, está por ahí y eso solo va a ordenar el espacio. Una cosa que yo adoro nos teus filmes es la manera de estar por dentro del mundo de las raparigas. De saber como é, isso deve fazer uma inveja imensa a muita gente que tenta isso, e tu estás com uma grande naturalidade no mundo das raparigas, o que elas dizem, o que fazem, os gestos e isso. Isso é uma coisa que tu pões as pessoas em jogo e vês o que elas fazem ou conversas com elas também sobre isso? Raparigas, o mundo, esquece. Raparigas, chicas. Ah, lá, chicas. Sabes que estás por dentro, é muito, muito bom isso, muito bom mesmo. Estar por dentro de uma... Oh, também disso. Porque elijo chicas que, por suerte, si tuviera que elegir unas chicas punk, no sabría qué hacer porque no conozco mucho, pero como estas son unas chicas medio de provincia, medio reprimidas, medio pícaras, me resultan conocidas. Entonces, es fácil. Yo pienso que un acierto para mí, que no estudié cine, digamos, y que realmente fue muy azaroso mi carrera, un acierto de inteligencia, de los pocos, digamos, que puedo mencionar así sin vergüenza, es que siempre elegí hablar de lo que conozco mucho. Uh-huh. Y entonces las chicas de parroquia que van a las parroquias, es la iglesia, ¿no? El trabajo en la iglesia. Es como, yo fui de la Acción Católica, sé lo que es eso. Y entonces siempre estoy como en la familia o en cosas que más o menos me son cercanas. Y entonces es lo que yo digo cuando doy un taller es el detalle, conocer algo en detalle no es algo menor. El detalle es porque todo es una gran mentira, un gran artificio, pero de golpe aparece un detalle y el espectador tiene fe en todo lo otro. A veces son dos, tres detalles. Por ejemplo, esta película de Buñuel, muy mal actuada, porque los actores eran malos. Pero de golpe hay algunos, dos, tres cosas que convocan nuestra fe y uno empieza a creer en la película. Siempre me pasa que cuando hablo de cine, en un momento siento que parezco un pastor evangélico. Pero es cierto que el cine... El arte del cine, o la hipnosis también, es saber cómo convocar la fe de la gente. Porque todo es mentira y se nota, digamos. La gente hace un gran esfuerzo para creerse las películas. Pero son algunos detalles que el público agradece y dice, ah, ahora sí tengo fe en esta escena, en este cuadro. Entonces, aproveitando esa... deixa que você está falando sobre a fé na película, eu ia fazer outra pergunta, mas pode se assemelhar um pouco com isso. Na película do Buñuel, no filme do Buñuel, há uma construção fantástica do espaço. Ele vai construindo e você, até quando está mesmo em outro sítio, você também está pensando no que está acontecendo no outro, e todos os espaços vão lhe dando um repertório de ações ali, enfim, e coisas que vão criando talvez essa fé naquilo tudo que está sendo visto também. E é uma ilha. O que me lembrou também do filme Glória, da Manuela, que Santiago, de certa forma, é uma ilha.
E me parece também uma construção muito intimista do espaço. Também, como você está falando dos personagens, dessa intimidade que se tem de ter com os atores e com as pessoas que está lidando, tem essa intimidade do espaço de ambos dos seus filmes também, Lucrécia, claro. É um pouco na continuação do que estávamos a dizer, não é? Da parte da Lucrécia. Aquilo que... Eu tenho muito poucos atores no filme, não é? Duas crianças... Também penso que a fase principal do trabalho com eles talvez tenha sido no casting, tentar descobrir que tipo de proximidade podia ter e, sobretudo, que tipo de resistência que eles podiam ter em relação a mim. E isso da resistência é o que depois resulta. A resistência dos elementos, a resistência dos atores às nossas indicações, essa resistência, de algum modo, traz uma... Concordas, Lucrécia? Que interessante. Sim, não havia pensado. Não o que eles fazem segundo a nossa encomenda, mas aquela parte de resistência que eles têm em relação à nossa encomenda, não é? Evidente que isso tem que se partir de um casting em que se descubra que há uma proximidade grande com o que queremos. Este rapaz que faz de Ivan era de lá, daquela zona, e a rapariga também, aliás, eram de aldeias de lá. A rapariga apareceu a jogar futebol e tinha uma coisa animal a mexer-se, dava uns passos enormes, a correr atrás da bola e gritava, etc. Tinha um corpo e uma movimentação. O andar é muito importante, não é? Observarmos a forma da pessoa, como é que se relaciona com as coisas, não é? Com os objetos, etc. E como é que vai, como é que corre. Bom, e a Glória via num campo de futebol de uma escola e era animalesca mesmo, era quase assustadora. E depois foi tentar manter isso sem lhe dizer coisas a mais e tentar não lhe dizer quase nada mesmo. Embora haja da parte também de atores como esses, assim, pequenos, etc., muita vontade de saber porque é que estão a fazer e qual é a razão daquele comportamento estranho e tal. Pronto, ele era um miúdo que vivia com a avó sozinho, numa casa, numa aldeia, e era muito assim como é no filme, e portanto tentei... Logo no casting se percebeu que era intenso e interior, virado para dentro. E isso de algum modo mudou a história inicial. Estas pessoas assim, com estas características, quer dizer, a Glória acabou por dominar e por espalhar a sua luz, não é? Ela é assim mesmo, lunar. Acabou por espalhar isso muito. Mas a intensidade dele quer dizer, faz com que exista ele, não é mesmo? Pronto. O Mauro, o que faz de Mauro é o Ricardo Aibel, primeiro filme dele. Entrei agora em contacto com ele, mandei-lhe notícias e... pronto, e ele traz para o filme, acho eu, uma coisa que é dele. Ele é ator, o Ricardo é da Cornucópia, agora trabalha sempre em teatro, com a Cornucópia, mas a partir do Glória entrou em mais filmes, muitos, vários. E ele acho que traz para o filme, e isso foi ele, que, assim, uma concentração e uma ambiguidade ao mesmo tempo e uma determinação que eu acho que,
que é bom de ver, quer dizer, faz qualquer coisa ao filme todo a partir do momento em que aparece. Nas cenas em que ele aparece, traz qualquer coisa e isso é uma energia dele. Quase não trabalhei com ele, falámos assim. Há o Jean-Christophe Bouvet, que é um ator que vi no Sous le Soleil de Satin, do Pialat. É isto. Solo para terminar, Lucrecia, porque ya está mucho tarde, él estaba preguntando sobre el espacio, ¿cómo haces la construcción del espacio? Justo estaba pensando en la primera escena de Gloria, que cuando yo vi pensé, ¿cómo hizo para, digamos, está la, ahora tiene que ver con mi espacio también, está la señora de atrás, la anciana, y está en el reflejo y hay muchos reflejos sobre el vidrio y se acerca este hombre y ella se para y se van a, salen de ese lugar que parece como un balcón. Yo digo, ¿qué decía el guión? ¿Cómo decía el guión? El guión decía la señora, ¿cómo decía el guión? Despedes. Se despiden. Despedes, alguien se despede. Porque eso para mí es el milagro del cine. Porque las palabras en el guión, y esto para muchos de nosotros y ustedes que son personas del cine, las palabras en un guión significan cosas, ideas, convocan ideas completas. Si yo digo, la señora se acerca a la ventana, la señora ya es una idea muy clara, la ventana es una cosa. ¿Cómo eso en la imagen deja de ser una idea? Es un esfuerzo enorme que hay que hacer. Porque ese es el problema cuando en la puesta en escena y en la concepción del espacio. Porque en las palabras están las ideas acabadas de los objetos. Y en las imágenes, la imagen funciona muy metonímicamente. La parte insinúa el todo. Si uno no entiende eso, no entiende el cine y termina filmando todos esos planos de establecimiento, el establishing shot, no sé cómo se llama, que es una estupidez, que no tiene el menor sentido, salvo que el sentido sea poner eso en ambigüedad. Entonces, me parece a mí que el gran tema con el espacio es separar en nuestra cabeza el espacio de las palabras. Separar casa de la idea de casa, hacer esa decisión que es un enorme esfuerzo, fenomenológico, hacer esa decisión porque cuando uno está en el set está en otro mundo donde no hay ideas, hay otras cosas. Entonces, para mí el espacio, y también los artilugios que uno se inventa, ¿no? Las pequeñas, así como el niño para mí es la cámara o la niña una cámara, para mí el espacio es algo que aparece cuando aparece el actor. Es algo que el actor va iluminando, como si el actor fuese una linterna y va iluminando por dónde va. Y la casa tiene sentido si los personajes de la casa me van dejando pasar. Y como la cámara es un niño, el niño no se va a meter por cualquier lado. No se va a meter en una habitación oscura. O si sí, con un motivo. Más bien va a andar por donde anden los actores, iluminando la casa. Entonces, me parece que el espacio es como si fuese un halo. El espacio no es una determinación previa a la actuación, al actor, como lo concibo yo, ¿no? Y una vez que uno tiene una idea clara de qué es lo que, cómo está percibiendo eso que quiere contar, idea, pero sin objetos idea, empieza a ser muy fácil la puesta en escena y entender el espacio muy fácilmente. Y la otra cosa que a mí me ayuda muchísimo, es que cuando yo pongo la cámara,
trato de que no me atrapen las ideas. Por ejemplo, si yo tengo que filmar acá, trato que no me atrape la idea del auditorio, porque me va a dominar, no sé, es como una cosa estúpida, pero lo hago muy conscientemente. Si filmo algo, trato que no esté entero, que me falten partes, que haya partes clave del sentido. Por ejemplo, auditorio, ¿qué es? Son una serie de sillas frente a algo. Trato que me falte algo para que la idea no esté completa. Vos decís, uy, qué trabajo cada plano. Después uno se acostumbra, es como un ejercicio. Tratar de no quedar atrapado en la idea. No quedar atrapado, por ejemplo, yo evito mucho en lo posible y toda vez que sea necesario, las miradas de los actores. Porque eso de que las ventanas son el ojo del alma, para mí es una mentira. Es como, para mí los ojos son el LCD del alma. El screening. ¿Cómo es? Es como, yo pienso que en el lugar que más miente la gente es los ojos. Y más desde que existe el cine, que todos ponen caras como de interesantes o de ojos de húmedos, de sentimientos, y no tiene ningún sentimiento muchas veces. Entonces, evito quedar atrapada en algunas cosas. Las evito. Y prefiero filmar de atrás o de... Evito esos lugares donde las cosas nos agarran y se vuelven sólidas, muy sólidas. La mirada es muchas veces, salvo rarísimas excepciones, es algo muy sólido y muy intencionado. En cambio, una persona en Scorsese no tiene un control tan grande de todo. Y me da más sentido, abre más el sentido. Muito obrigado por este fim de semana maravilhoso, quer à Lucrécia, à Manuela e ao Aidan também. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you.